Vámonos de una vez a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 13 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 13 en adelante. Le invito gentilmente, con tranquilidad, busque su Biblia, acompáñenos en la lectura, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando la palabra de Dios, porque allí hay vida eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así que vamos con la lectura, todos juntos, a estudiar la palabra de Dios. Hermano Lester Noriega, por favor. Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde él entrare, decía al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana en la voz del pastor Ali y los hermanos que nos acompañan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. En institución de la cena del Señor, aquí estos versículos, quiero ir primeramente a lo que dice el texto acá. Nos habla de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Dice acá el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y esa misma fiesta dice que era cuando sacrificaban un cordero de la Pascua. Nosotros sabemos que esto es profético, lo hizo Moisés, el pueblo lo sigue celebrando y es algo profético, era una señal, una historia anticipada de lo que iba a suceder con un cordero que vendría a la tierra. Juan el Bautista lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis dice que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Fue provisto ese Cordero. Jesucristo es ese Cordero. Y la palabra del Señor nos dice que digno es el Cordero, digno es el Cordero. Entonces, para nosotros ahora celebrar la Pascua, esta fiesta, es Cristo mismo. Pablo dice en su carta que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Cristo es nuestro Cordero. Ya no hay necesidad de matar más cordero. Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice que como oveja fue llevado al matadero. Jesucristo es ese Cordero y es nuestro Cordero Pascual. Ya no hay necesidad de estar buscando corderitos. Ya tenemos un Cordero sin mancha que fue inmolado, provisto por nosotros. Ahora, el pueblo hebreo tenía que celebrar esta fiesta y los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Jesús mandó a dos de sus discípulos. Uno de los evangelios registra que era Pedro y Juan. Ahora, esta celebración para nosotros ahora, cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos celebrando la Pascua y celebrando que Cristo es nuestro Cordero Pascual. En eso estamos claros. Cristo es nuestro Cordero, pagó el precio, murió por nosotros, fue sacrificado por nosotros. Pero hay tres cosas importantes que yo quiero aplicar acá en estos versículos
13, 14 y 15, hay tres cosas que quiero aplicar a nuestras vidas o que debemos aplicar a nuestras vidas. Dice que Jesús los envió. Lo primero que encontramos aquí es que hay una dirección dada por Jesús. Jesús le da una dirección a sus discípulos. Nosotros como discípulos del Señor no podemos caminar bajo nuestra propia dirección. Tenemos que caminar bajo la dirección de Dios. Dice que Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, cuando dice que les dijo, es que les dio instrucción. Jesús les dio instrucción a estos dos discípulos. Y esta parte es importante. Todo aquel que es llamado, todo aquel que es discípulo del Señor, todo aquel que es hijo de Dios, debe caminar bajo dirección de Dios. Y es importante aplicar este principio, esta verdad, porque Jesús llamó a estos dos y los envió con una dirección precisa. El Dios que nos llamó nos da dirección y nosotros tenemos que caminar en esa dirección, como se lo dijo a Josué: no te apartes a diestra ni a siniestra. Esto es importante. A veces la gente pregunta: ¿ustedes son de derecha o son de izquierda? Nosotros somos de Jesucristo, porque ni nos apartamos a la derecha ni nos apartamos a la izquierda, vamos bajo una dirección divina. Entonces, qué maravilloso es saber que Jesús les da una dirección y ellos van en esa dirección. Qué importante es caminar bajo la dirección de Dios. El libro de Romanos dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y así como aquella estrella guió a aquellos reyes, hoy el Espíritu Santo nos guía y nosotros debemos caminar bajo la dirección divina. Cuando tú caminas bajo la dirección divina, vas a tener cosas muy importantes. Una de ellas es que vas a estar protegido. Cuando tú caminas bajo dirección de Dios, vas a estar protegido. Segundo, cuando tú caminas bajo dirección divina, tú vas a tener provisión. ¿Se recuerdan de Elías? Elías está allá en aquel arroyo y el Señor se secó el arroyo. Elías pudo haber orado para que el arroyo volviera a tener agua. Elías podía haberlo hecho, pero ya el tiempo en el arroyo se terminó y el Señor le está dando otra dirección, y es que vaya a Sarepta de Sidón. Y Elías se mueve en la dirección divina. Qué importante es moverse en la dirección divina. Jesús le da dirección a estos dos discípulos. Él los manda, Él les da instrucción. Nosotros tenemos que movernos bajo la instrucción divina. Cuando nosotros caminamos en esa instrucción, vamos a tener protección y vamos a tener provisión. ¿Recuerdan Elías? Llega a Sarepta de Sidón, allí viene la provisión de Dios a través de una mujer viuda, de una mujer viuda que no era una viuda millonaria. Y aquí hay algo importante: es que cuando tú caminas bajo dirección divina, tú tienes que matar el orgullo en tu vida. Para que tú puedas obedecer las instrucciones de Dios, tienes que matar el orgullo en tu vida. El orgullo tiene que morir. Lo notamos en Elías. Elías pudo haberle dicho a Jehová: Señor, mándame al rey, o mándame ante el gobernador, ante el alcalde. Pero el Señor lo mandó ante la viuda de Sarepta de Sidón, una mujer viuda que lo que estaba era cortando leña, pero ahí estaba su bendición. Qué maravilloso es que cuando tú no ves nada, de repente Dios te mandó por un campo, un lugar, un barrio donde tú no ves nada, donde quizás estás viendo es una señora mayor, viuda, cortando leña, pero ahí está tu bendición, ahí está tu provisión. Cuando tú te mueves en la dirección divina, en la instrucción divina, tienes protección y tienes provisión divina. Los discípulos van bajo una instrucción divina, van bajo una dirección divina, no van bajo su propia dirección como Jonás. Jonás recibe una dirección de Dios, pero él entonces se mueve en su propia dirección. Hay mucha gente que Dios le da una instrucción y ellos van y toman otra instrucción, dejan la divina. Ahora dice aquí, el pasaje dice: y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Aquí quiero compartir contigo algo importante. Lo primero es que debes ir bajo dirección divina, bajo instrucción divina, y vas a tener protección y provisión. Pero lo segundo que te quiero compartir es que cuando tú te mueves bajo dirección divina, van a suceder, escúchame esto, van a suceder cosas inusuales en tu vida. ¿Por qué digo que cosas inusuales? Sabes que no era normal en aquel tiempo un hombre con un cántaro. Normalmente las mujeres eran las que cargaban los cántaros, pero aquí el Señor le está diciendo que van a encontrar a un hombre, que van a ver un hombre que lleva un cántaro, y a él tienen que seguirlo. Eso era algo inusual. Yo creo que llegó el momento, cuando tú te mueves en la dirección divina, vas a ver en tu iglesia, vas a ver en tu ministerio, vas a ver en
en tu vida, cosas inusuales. Cuando digo cosas inusuales, cosas que no estabas acostumbrado a ver, cosas que tú nunca habías visto, vas a comenzar a verla. Lo normal era que una mujer llevara un cántaro, así como la samaritana, las mujeres eran las que cargaban los cántaros, pero en esta historia, en esta instrucción divina, en esta dirección divina, Jesús dice que van a ver a un hombre que lleva un cántaro. Eso era algo inusual. Lo inusual, Dios hace lo inusual. Escúchame esto: cuando tú te mueves y obedeces y eres obediente y te mueves en la instrucción divina, en tu vida van a suceder cosas inusuales. Cosas inusuales van a pasar en tu iglesia. Dije, cosas inusuales van a suceder. Cosas inusuales van a suceder en tu ministerio, en tu vida, en tu matrimonio. Cosas que tú no habías visto van a comenzar a suceder. Cosas que parecen imposibles, porque lo normal era una mujer con un cántaro, pero ver a un hombre con un cántaro no era normal, era algo inusual. Y esto nos está hablando de lo inusual que va a suceder cuando tú te mueves bajo la dirección del Dios divino. Cosas inusuales van a pasar, van a suceder en tu vida. Milagros inusuales, concentraciones inusuales, cosas inusuales van a suceder. Aleluya. Esto es maravilloso. Y dice, un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle es la instrucción. Seguir es inusual. Verso 14 dice aquí, y donde entrare, decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde de comer mi Pascua con mis discípulos? El verso 15 dice, y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí, ya dispuesto. Y aquí viene lo tercero, es que cuando tú te mueves bajo dirección divina del maestro, bajo la instrucción en obediencia, porque para eso hay que ser obediente y matar el orgullo en nuestras vidas, entonces suceden cosas inusuales. Pero lo tercero es que te vas a encontrar con cosas que ya están dispuestas. Sé que he dicho esta palabra otras veces, pero quiero decirla de nuevo. Cuando tú te muevas bajo dirección divina, vas a encontrar cosas que están preparadas para ti. Y eso lo vemos a lo largo de la escritura. Cuando Dios escoge a Saúl como rey y llega allí a donde está el vidente Samuel, ya Dios le había dicho a Samuel que Saúl iba a llegar. Un día antes que llegara Saúl, ya Dios se lo dijo a Samuel. Y aparte de eso, Dios le dijo, prepárale un lomito que esté ahí listo para cuando llegue el ungido. Entonces ya ese lomito estaba dispuesto, estaba preparado. Hay cosas que están preparadas. Lo vemos en el ministerio de Cristo en la tierra, cuando Jesús mandó a buscar el asno, ya estaba preparado. Hay muchas cosas que el Señor ha mandado hacer y hay cosas que ya están listas, preparadas. ¿Sabes qué dice la Escritura? La Escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni han subido a corazón de hombre alguno, ni nadie se las ha imaginado, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra preparado es cosas que están dispuestas para aquellos que aman al Señor, para aquellos que le aman. San Pablo dice que él preparó de antemano buenas obras, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Hay cosas que están preparadas hoy en la reunión para ti, hay cosas que están preparadas mañana en la gran concentración para ti, hay cosas que van a suceder esta semana que están preparadas para ti, hay cosas que vienen, que están dispuestas, que están listas, que están allí, que pronto van a suceder. Dios, yo declaro sobre tu vida que los meses que faltan para terminar el año, Dios te va a sorprender con cosas buenas, con cosas inusuales. Vas a ver el hombre con el cántaro, con la bendición, con la provisión. Vas a ver la dirección divina, vas a ver cosas que Dios tenía listas, preparadas para ti. Cuando la Escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es que hay cosas grandes y ocultas que ya están listas, que ya están preparadas, que están esperando. Aleluya, están esperando por ti. Pero tan solo camina en la dirección divina, camina en la dirección divina y las vas a encontrar. Si
tú avanzas bajo la dirección de Dios, te vas a encontrar con esas cosas que Dios tiene lista, que Dios tiene preparada, que Dios las tiene para ti. Dios te tiene la gente que te va a ayudar, los obreros que te van a ayudar con las congregaciones. Dios te tiene los músicos listos. Dios te tiene todo listo. Dios te tiene preparado todo. La gente que te va a ayudar a construir el templo, la gente que va a financiar tu ministerio, la gente que va a orar por ti, la gente que va a sembrar en ti. Dios te tiene las cosas ya listas, preparadas. Tan solo tú camina en obediencia y vas a encontrar. Hubo una gran mujer de Dios que cada vez que ella oraba, esta mujer ya murió, Katri Kulma. Ella siempre, ella contaba y decía, cuando oraba y iba a ministrar, ella decía: vengo de estar en la presencia de Dios y vi los aposentos de Dios, los galpones de Dios, y dice: están llenos de regalos y de cosas que están listas, preparadas para ti. Hay cosas buenas que Dios ha dispuesto en este día. Hay muchas cosas buenas, entre ellas una unción mayor, entre ellas una gloria mayor, entre ellas un poder mayor. Aleluya. Pues la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Te vas a encontrar con cosas inusuales que Dios tiene lista, que Dios tiene preparada. Los discípulos siguieron a aquel hombre, preguntaron: el maestro dice, y aquel hombre señaló el aposento, ya estaba dispuesto, ya estaba listo. El Señor va a poner la persona que te va a señalar y te va a decir: ya el aposento está listo, ya el sonido está listo, ya los bloques están listos, ya el cemento está listo, ya todo, ya eso está listo. Aleluya. Tan solo cree y camina en obediencia y te van a alcanzar todas estas bendiciones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Que toda la gloria sea para el Señor. La institución de la cena del Señor. Hoy en día nosotros seguimos practicando la Santa Cena y la hacemos el primer domingo de cada mes. Y el Señor siempre sorprende, nos sorprende. En una oportunidad estuve en un país y nos invitaron a tomar, hermanos, queremos que nos acompañen a tomar la Santa Cena. Y bueno, yo, conjunto con otros hermanos que andaban conmigo, nos fuimos para allá y estamos allí de rodillas orando, ahí: Señor, aquí estamos, Dios mío, practicando la Santa Cena que tomaste con los discípulos, que estuviste en medio de ellos. Estamos allí en la Santa Cena cuando de repente me tocan el hombro para darme el vasito y el pancito con el que practicamos la Santa Cena. Hermano Ali, me sorprende que me trajeron, fue un tremendo vaso de jugo de uva y un pan grandísimo. Cuando yo veo esta broma, yo: muchacho, esto no se ve en Venezuela, decía yo. ¿Y cómo hago para comérmelo? Porque en Venezuela es un vasito y un pedacito y está atrás y listo, se acabó. No, ahí nos dieron un tremendo pan. Aquí en Guanare se le conoce como el pan de Jehová. Un pan grandote, pero lo picaron así, nos dieron un tremendo pan. En Oriente le dicen pan de leche. Y un tremendo vaso de jugo. Oye, qué mano, nos tuvimos que comer toda esa cosa, hermano. Y darle para la casa con ese estómago lleno. Pero acá el Señor manda a los discípulos a un lugar y van a encontrar un aposento. El verso 16 dice: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Primero, el Señor no anda improvisando. El Señor siempre tiene todo bajo control, las cosas preparadas. Ya el pastor Ali hizo mención que así como cuando le dijo: vayan y busquen el anillo, vayan y busquen el pollino, lo van a encontrar amarrado así junto al camino. Así lo encontraron ellos. El Señor no anda improvisando. El Señor tiene las cosas preparadas para nosotros. Dice: y se fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, prepararon la cena. Una de las cosas que nosotros debemos aprender, iglesia del Señor, pueblo de Dios, es que no podemos dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Si el Señor nos mandó hoy a preparar la Pascua, a preparar la cena, en este caso a los discípulos le dijo: vayan y lleguen a ese lugar y preparen la Pascua. Ellos llegaron y no se sentaron a verse las caras.
no se sentaron a conversar, no se sentaron a platicar de ninguna manera. Ellos pusieron manos a la obra, empezaron a preparar la Pascua, a preparar la mesa, a acomodar la silla, a trabajar. Ellos estaban trabajando. El Señor en todo momento nos enseña que nosotros debemos estar trabajando, laborando. La mies es mucha, los obreros son pocos, y nosotros como obreros tenemos que estar trabajando, porque pronto va a venir el dueño de la viña, pronto va a venir el Señor de la mies y nos va a encontrar. Y si nos encuentra tirando pereza, nos encuentra echando flojera, ay Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotros? Pero si nos encuentra trabajando, si nos encuentra haciendo así, vamos a ser bienaventurados cuando el Señor venga y nos encuentre haciendo así. Así como trabajando, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Para el Señor no tiene tiempo, siempre hay que estar trabajando. El Señor cuando venga a buscar fruto en nosotros, tiene que encontrarlo. Recuerde a la higuera estéril, Él fue a buscar fruto y no encontró fruto en ella, no la encontró. Fíjese, Él vio la higuera y a lo mejor la vio llena de hojas, floreciente. Y es que hay muchas personas que tienen hojas por todos lados, pero no tienen fruto. Se ven bonitos de lejos, pero cuando están cerca uno se da cuenta que no tienen fruto. Esas son los que se le conocen en el ejército, puro pote y humo, buchi y pluma. Cuando ya está listo no encuentran nada. Que el Señor no nos encuentre haciendo así. Que cuando Él venga donde nosotros estemos, nos vea trabajando, nos vea con fruto y con buenos frutos. No con cualquier frutito, no, con buenos frutos. Frutos que Él pueda decir: este es mi siervo, mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque nos está encontrando que estamos trabajando. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vino, y cuando llegó la noche vino Él con los doce. Se fija, Jesucristo llegó, y cuando llegó al aposento, ¿qué encontró en el aposento? Todo listo, todo estaba preparado. Pueblo de Dios, el Señor siempre nos insta a estar preparado, a estar listo, que cuando Él venga ya nosotros estemos listos para volar en la presencia del Señor, para recibirlo en los aires. Que ya estemos preparados. Cuando llegó la noche vino con los doce, y cuando se sentaron a la mesa, esto es lo que nos gusta a nosotros, los caballeros, cuando llegamos del trabajo, que la esposa nos diga: ya te sirvo, ay, uno se sienta a la mesa de una vez a disfrutar. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Un proverbio dice que cuando te sientes a la mesa con tu vecino, con tu amigo, pon un cuchillo en tu garganta. Ay, Dios mío. Aquí el Señor estaba demostrando que, conforme a las profecías, uno de los que estaban allí le iba a entregar. Tenía que entregarle conforme a la profecía. Mire, pero que ese no sea ni usted, ni sea yo. Que eso le caiga a otro. Dios mío, que Dios nos ayude. Nosotros tenemos que serle siempre fiel al Señor. Él tiene los ojos puestos sobre los fieles de la tierra. Sobre los fieles. Si tú eres fiel, el Señor tiene los ojos puestos sobre ti. Si yo soy fiel, el Señor tiene los ojos puestos sobre mí. Así que, así como la Escritura se tenía que cumplir, dice: uno de los que está a la mesa que come conmigo me va a entregar. Más adelante usted se va a dar cuenta quién era ese. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios. Queremos en esta mañana, en lo matutino, darle la bienvenida muy cordial al presidente y fundador de la obra Luz del Mundo, doctor Jaime Van Puerta, que arribó en el día de ayer a la ciudad de Guanare, juntamente con nuestro director nacional, Juan Rafael Luque, y su familia, y el valiente equipo Cristo Sana, que le ha acompañado durante todo este mes de agosto, y que nos preparamos porque ya falta un día. Mañana estaremos en esa gran actividad, como es el cierre total de estas cinco ciudades que fueron visitadas por el Señor, pero que en Guanare las cosas son algo inusual, algo que no se vio en las otras concentraciones, y es algo poderosísimo. Así que usted, por favor, no se lo pierda. Continuando en la enseñanza, preparación para la Pascua. Ya lo decía nuestro hermano Ali, la Pascua era una tradición, o no digamos tradición, algo ordenado por el Señor, porque Cristo es nuestra Pascua en el día de hoy. Pero recuerde que el pueblo de Israel, para salir de Egipto,
tuvo que celebrar la Pascua, al Cordero Pascual, colocar la sangre allá en los dinteles porque venía la muerte de los primogénitos. Entonces lo estableció Moisés para decir que como murió aquel Cordero y lo sacrificaron familias pobres y colocaron por fe en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte pasase y no le hiciera daño, hoy en día ese Cordero Pascual que es Cristo, la ira de Dios se revelará, se tirará contra la humanidad y solamente Cristo en nosotros nos puede salvar. Y aquí Jesús envía a sus discípulos, vayan, van a conseguir un hombre cargando un cántaro, fueron allá y están sentados a la mesa. ¿Sabe que el primer pecado entró por la comida? Cuando la mujer llamada Eva cayó en la tentación y comió del fruto prohibido. ¿Sabe que Jesucristo cuando estaba en 40 días de ayuno, el diablo la primera prueba que le presentó, le dijo, dile estas piedras que se conviertan en pan? Ahora venimos otra vez el pecado del hombre a través de la comida. Están todos sentados a la mesa. Qué cena tan diferente. Todos están reunidos. Un cuarto que el Señor lo ha preparado de antemano. Están los 12 discípulos. Las horas de la noche están viniendo. Se acercan los momentos más emocionantes que pueda recordar la historia. El momento en que el Cordero de la Pascua va a dar su vida. Está con los 12 discípulos. Aquellos que le acompañaron, aquellos que vieron los milagros, aquellos que oyeron sus enseñanzas, están todos allí sentados y de pronto Jesús les dice, uno de vosotros me va a entregar, uno de vosotros que come conmigo aquí de los 12 me va a entregar. Hay gente que no le gustan profecías, palabras proféticas fuertes, pero Jesús la estaba diciendo, estaba anunciando su muerte. Él siempre decía, yo voy a morir, voy a dar mi vida, me van a golpear, me van a escupir, seré despreciado, pero al tercer día resucitaré. ¿Sabe lo que suscitó la palabra cuando Jesús dijo, de cierto os digo en las últimas cenas que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar? ¿Sabe que uno de ustedes me va a entregar? Dice el versículo 19 que es el que me corresponde. Entonces, o sea, los 12 discípulos, ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Hermano, qué barbaridad. Los 12 discípulos estaban pensando, ¿será que soy yo, Señor? O sea, que lo que no es tener firmeza, o sea, lo que es una tentación, cada uno se miraba, ¿epa, seré yo? Hasta Judas puso la cara así, ¡ah! ¿Seré yo? Claro que eres tú, bandido, porque el Señor sabía quién era, pero Él lo estaba haciendo para que la gente, hay oportunidad para todo. Usted, Dios no quiere que todos se van ahí para el infierno. ¿Seré yo? ¿Seré yo? No, el Señor quiere que todos partamos al arrepentimiento. Pero todos dijeron, seré yo, seré yo. Hasta Judas, está usted comiendo y está con el pan aquí, está comiendo, está tragando. Uno de ustedes me va a entregar. Es la última cena. Por eso Jesucristo dijo, el que yo estoy a la puerta y llamo, el que me aceptare y abriera la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Porque fue la última comida y es la última comida que nos comemos en este mundo para ir al encuentro con el Señor. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Dice el versículo 19. Él respondiendo le dijo, es uno de los 12. O sea, no son los 12, es uno solo, es uno de los 12. Y Jesús da una descripción, dice, el que moja conmigo en el plato, el que moja conmigo en el plato. ¿Este tipo era pasado? Ajá. Dice que el Señor en la parábola de los labradores dice, ahora les enviaré a mi hijo porque tendrán respeto de mi hijo. Hermano, tiene que tener una confianza mucho. A mí llega alguien y me mete la mano en el plato. No le doy una bofetada, pero lo reprendo. Primero porque me está comiendo mi comida. Y segundo por maleducado. El Señor dijo, el que mete conmigo el pan en el plato, ese es el que me ha de entregar. Y todos lo oyeron. Y Judas lo oyó y no era el que metía el pan en el plato del Señor.
Eso significa, hermano, no tomar en cuenta la palabra profética de Dios, porque todo era profecía. Si nosotros menospreciamos la palabra, todo lo que Cristo habló de los cuatro evangelios, que son el mensaje completo de salvación, de condenación, y nosotros menospreciamos este plato suculento que Dios tiene para con nosotros, las cenas del Cordero, donde estaremos con el Señor, y no respetamos su palabra, nos estamos metiendo el pan en el plato. Hay que tener mucho cuidado. Y termino con esto. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está descrito de él. Mas ¡ay! ¡Ay de dolor! Mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Allí estaba Judas. Judas estaba escuchando las palabras de advertencia de Jesús, lo que estaba hablando, el que mete el pan conmigo en el plato. Mas ¡ay de aquel que haga estas cosas! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. A mí no me extrañaría que mientras Jesús estuviera diciendo estas palabras, su mirada penetrante estuviera mirando, como se dice, en los ojos de Judas. Más le valdría a aquel hombre no haber nacido, porque esta palabra no se puede menospreciar. Este pan de vida no podemos permanecer indiferente. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es el momento de apercibirnos. La palabra de Dios corre a través de la televisión, de la radio, de casa en casa, de ciudad en ciudad, hablando este poderoso evangelio, que Cristo vuelve a la tierra por segunda vez. Nosotros tenemos que respetar esta palabra. Cuando se está predicando, no podemos estar con un celular, no podemos estar hablando con la gente. Tenemos que estar pendiente a la palabra de Dios para que usted coma con nosotros en las bodas del Cordero. Dios le bendiga. Yeah. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Cuán tremendo es nuestro Señor Jesucristo, pues cuando fue a tomar el pan, lo bendijo. Hay personas que cuando van a tomar el pan o cuando van a comer en sus casas, ni siquiera le dan las gracias al Señor por el pan, nada de eso. Ni siquiera se acuerdan de darle las gracias al Señor que están comiendo. Ahora, cuando viene la preparación de la cena del Señor, todo el Señor lo organiza, todo lo da la orden a los discípulos. ¿Para qué? Para que tengan todo preparado para la cena del Señor. Ahora, lo que hay que ordenar y lo que hay que preparar es el corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Será que está dispuesto a tomar la cena del Señor? ¿Tendrá usted una raíz de amargura contra su hermano? ¿Estará usted bien ante la presencia del Señor para tomar la cena del Señor? Usted tiene que reconocer, tiene que automedicarse usted mismo para ver si usted está en condiciones para no pisotear la sangre del Cordero de Dios, para no comer el pan ni beber la copa indignamente, porque juicio come y bebe para sí. Ahora bien, si nosotros nos examinásemos, ¿verdad?, y reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestros errores, podemos comer del pan así también de la copa. Pero lamentablemente Judas no pudo discernir, porque su corazón estaba podrido, su corazón estaba, pues, lamentablemente en tinieblas, y eso no lo hacía él ver lo que él estaba haciendo, sino que él hacía las cosas por hacerlas. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, cuando Judas toma el pan y toma también de la copa, se le mete el diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso, que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Cuán importante es bendecirlo. Y les dio a sus discípulos, lo repartió a cada uno y le dijo: comed, este es mi cuerpo, que por vosotros, mire, fíjese lo que dice. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, después que dio gracias, les dio de beber a todo. Comed, este es mi cuerpo. Y sabe, cuando la palabra de Dios dice: tomad, esta es mi sangre, era la sangre del Cordero de Dios que había derramado en la cruz del Calvario. Por eso que dice su palabra: hace esto todo el tiempo, hace esto en memoria de mí.
Así que ya por ahí tenemos una pregunta y ya le vamos a dar la respuesta de esa pregunta. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria de gloria, de gloria, de gloria, gloria a Dios. Muy buenos días, que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga. Para mí una bendición estar en esta mañana aquí. Mi nombre es Henry Luis Gallardo, evangelista del Señor. Vengo en representación de la Misión 40, obedeciendo primeramente a Dios y luego a mi hermano Clemente Guede, que Dios me lo bendiga. Ok. A mí me toca la intervención mía en el verso 24 y el verso 25. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Qué linda y hermosa palabra nos dice el Señor en esta mañana a cada uno de nosotros que estamos hablando de esta maravillosa palabra donde nos dice institución de la cena del Señor. Es una enseñanza para cada uno de nosotros y una reflexión también, hermano. Estaba diciendo el hermano que intervino antes de mi persona, de que el que hace esto indignamente come y bebe juicio para sí. Imagínese usted lo que es un juicio para una persona, hermano, cuando una persona ha cometido un hecho delictivo y está frente a un tribunal y el juez le dice, usted ha sido llamado a este tribunal porque se le ha declarado culpable de los delitos de homicidio intencional con alevosía en primer grado. Yo me imagino que esa persona debe quedar ahí parapléjico en esa silla. Y cuando le dice, usted ha sido juzgado por este tribunal y ha sido sentenciado a 28 años de prisión, con 15 días, 3 meses, hermano, rematado ya está con segundo. Hermano, eso es fuerte. Ahora, el juicio de Dios para con la persona cuando hace esto indignamente es más terrible, hermano, porque aquella persona se va secando, se va disecando poco a poco, hasta una manera tal de que aquel hombre no se puede mirar dos veces. Después que Cristo ya ha hecho una gran labor por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, que fue morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, limpiarnos de nuestras inmundicias y venimos a tomar esta cena del Señor para Él estar cada día renovando ese poder que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Dice aquí el 24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Una sangre del nuevo pacto. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, la carne estaba allí padeciendo en la cruz del Calvario. Dice que el velo del templo se rasgó en dos. Querido hermano, déjeme decirle que allí estaba entrando un nuevo pacto, hermano. Lo que Cristo estaba haciendo allí fue simbólico cuando el velo del templo se rasgó en dos. Hermano, diciendo el viejo pacto y el nuevo pacto, que es el que estamos nosotros hoy en día, que por la misericordia de Dios estamos viviendo, hermano, que es la dispensación de la gracia, que la gloria y la honra del Señor sea para siempre. Y dice, y dice aquí del pacto que por muchos es derramado, no es nada más por los delincuentes, no es nada más por la ramera, es por mucho. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. 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 Toda la gloria sea para el Señor. Estamos en el capítulo 14 de Marcos. Me tocó el 26 y el 27. Cuando vieron cantado el himno, salieron al monte los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está. Heriré al pastor y a las ovejas dispersaré. La gloria del Señor. Vemos que nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que estar en los cánticos. La Biblia dice que Dios derrama su amor y su espíritu, que Dios está en medio de la alabanza. En medio de las alabanzas está el Señor. Cuando el Señor
nosotros lo sentimos en nuestras vidas es porque el Señor está con nosotros. En las alabanzas, cuando nosotros dedicamos una alabanza al Señor, un cántico al Señor, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y vemos como nos dice aquí la palabra, dice, entonces les dijo, todos os escandalizaréis esta noche de mí. ¿Por qué? Porque escrito está. Ya el Señor sabía quién lo iba a entregar. Ya el Señor sabía en qué momento lo iba a entregar. Pero el Señor debe estar preocupado por lo que le iba a suceder. El Señor, en vez de estar preocupado por lo que estaba por acontecerle, el Señor estaba contento. ¿Por qué estaba contento el Señor? Porque él sabía de que, como dice la palabra, que nadie le podía quitar la vida, sino que él ponía la vida por los demás. Entonces él ponía la vida por los demás y cuando él quería, él la volvía a tomar, porque Dios es Dios de vivo y no de muerto. Entonces a Dios todo lo que él quiere hacer, él lo hace, porque dice que lo que él quiere hacer en los cielos lo hace, y lo que quiere hacer en la tierra lo hace, y lo que quiere hacer en las aguas, él lo hace, porque Dios es poderoso. Nuestro Dios es un Dios vivo, nuestro Dios es un Dios verdadero, es un Dios que camina, es un Dios que cuando usted le clama, es un Dios que lo oye, es un Dios que lo ve, es un Dios que lo escucha, es un Dios que le responde. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y creemos, la Biblia nos enseña y nos dice que para el que cree, todo le es posible. Tenemos que creer. Yo he recibido bendiciones de parte de Dios porque yo he creído. Yo he recibido bendiciones de Dios, he sido prosperado porque yo he creído. Dios me ha puesto a mí en honra. Dios me ha puesto a mí en el lugar que estoy porque yo he creído a la palabra de Dios. Yo le he creído a Dios. Y la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Y que cuando le pidamos a Dios, tenemos que creer que Dios nos escucha. Que Dios le bendiga y que el Señor les guarde. Bien, me toca a mí el verso 28 y 29. Dios nos bendiga a todos. Dice de la siguiente manera: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Bueno, aquí vemos lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, seguidores, en este momento, donde podemos entender aquí cómo habla Jesús el verso 28, donde también Jesús les da una promesa. Porque Jesús les dice que después que resucite, iría con ellos y lo verían nuevamente en Galilea. O sea que hermosa palabra para nosotros entender hoy en día que Jesús les dio esa gran promesa a sus seguidores de que cuando Él resucitaría nuevamente, iría caminos a Galilea y ahí le irían a ver a sus seguidores. Le estaba dando una promesa de que ellos irían a ver a Jesús nuevamente cuando Jesús resucitaría. La promesa para nosotros como iglesia del Señor Jesucristo también sigue siendo la misma. Jesucristo también nos ha dicho que por medio de su palabra creemos de que le veremos algún día. Algún día le veremos, como lo dice la palabra, ya que sus palabras son las promesas verdaderas. Y creemos realmente de que nosotros también le veremos como los seguidores le vieron cuando resucitó y fue rumbo a Galilea y ahí le vieron sus discípulos. Y la esperanza para nosotros, para que nosotros también nos preparemos para que le veamos a Él. Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Me corresponde el versículo 30. Dice así: y les dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Una de las características de Pedro era que era un discípulo, y no se malinterprete el término, un poco salido, por decirlo de alguna forma.
Y era que tal vez esto tenía una desventaja, pero muchas veces también fue de bendición para él. Por ejemplo, Pedro fue el único que caminó sobre las aguas, o también Pedro fue el único de los discípulos que reconoció que él era el Hijo de Dios, que de Jesús le preguntó, Pedro, ¿quién crees tú que yo soy? Y él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Muchas veces fue de bendición, pero algunas veces, esas veces cuando Pedro hablaba, muchas veces no procesaba lo que su boca decía, su corazón no lo sentía. Y en este caso fue cuando le dijo a Jesús que él hacía todo lo que fuera por él, que él sería capaz de morir por él. Y Jesús conocía el corazón de Pedro y le dijo la siguiente palabra: antes que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces. Debemos tener en cuenta que cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros predicamos, cada vez que nosotros cantamos o cada vez que nosotros hablamos para el Señor, le decimos algo a nuestro Dios, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras capacidades, Dios conoce nuestras virtudes, porque Él nos ha creado, somos su creación. Cada vez que procesemos algo por nuestra boca, que nuestro corazón lo esté sintiendo. Cada vez que digamos algo que creamos que lo vamos a hacer, es porque de verdad nuestro corazón esté dispuesto a hacerlo. Recuerde que Dios conoce nuestro corazón. Recuerde que Dios nos creó y que cada vez que nosotros queramos quedar bien delante de la gente y no de Dios, estamos tratando de burlarnos de Dios. Seamos sinceros de corazón, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios y no para que la gente nos vea o no para que la gente vea que nosotros somos alguien, porque debemos ser sinceros delante de Dios. De nada nos sirve una sinceridad falsa si Dios está viendo nuestro corazón y sabe que no estamos dispuestos a hacerlo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muy buenos días, que el Señor bendiga a todos los televidentes que en este momento están en sintonía del canal de bendición, especialmente a todos aquellos que nos ven a través de Teleluz, Canal 21 en Punto Fijo, Estado Falcón. Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 14, versículo 31 y dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Seguimos hablando aquí de Pedro. Este capítulo nos habla sobre Jesús anuncia la negación de Pedro. Tal vez Pedro era muy fácil de palabras y tenemos que tener muy en cuenta que nuestras palabras tienen que ir de acuerdo, en concordancia con nuestros actos. Tal vez muchas veces nos apresuramos a decir cosas que a la larga van a afectar nuestras vidas. Aquí Pedro se estaba oponiendo a la palabra de Dios porque ya estaba establecido que Jesucristo tenía que morir en sacrificio para salvar nuestras almas. Cada vez que nos oponemos a la palabra de Dios vamos a quedar mal parados porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Tal vez Pedro decía esto porque se creía autosuficiente. Tal vez él decía esto porque él se creía una persona capaz de enfrentarse contra aquellos romanos, vencerlo o de agarrar a Jesús y esconderlo. Recuerda que cada vez que nos creemos autosuficiente, esta autosuficiencia nos aleja de Dios. Cada paso que damos hacia la autosuficiencia es un paso que nos aleja de Dios. Así que estemos muy pendientes cuando creemos que todo lo podemos, cuando creemos que somos ese superhombre, cuando nos creemos el Superman, que todo lo podemos hacer. Recuerda que sin Dios no somos nada. También recuerda que no nos podemos oponer a la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Así que si eres fácil de palabras, recuerda callar tu boca. Recuerda que eres esclavo de las palabras que dices y eres dueño de las palabras que nos dices. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones para todos. ¡Arriba, por favor! ¡Ay, mañana, mañana, mañana! ¡Gloria a Dios! 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 Mis amados hermanos y amigos, hemos llegado al final del matutino. Nos corresponde presentar ante todos ustedes la conclusión correspondiente al día de hoy. La palabra final, la palabra efectiva, poderosa, en la voz del pastor Ali Ure. La disertación se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 25 y 26.
palabra que será leída por nuestro hermano Lester Noriega. Y usted prepare su corazón, su vida, para que reciba esta impactante palabra de transformación, de cambio y de sanidad divina. Leamos la palabra. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en la conclusión de este día, en la voz del pastor Ali Ur. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria es para el Señor, toda la gloria es para Dios. El versículo dice, el verso 25, el que ama su vida la perderá. ¿Por qué Jesús dice el que ama su vida la perderá? El que ama su vida para sí mismo, aquella persona que ama su vida para él. Recuerda que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. San Pablo dijo, de él somos, en él nos movemos y a él pertenecemos. Por eso Jesucristo dice, el que ama su vida la perderá. Mucha gente ama su vida, la vida que lleva, aman esa vida y por eso la van a perder. ¿Dónde la van a perder? La van a perder en deleite, la van a perder en el pecado, la van a perder en las drogas, la van a perder en el alcohol. El alcoholismo mata, destruye, la droga destruye, los vicios acaban con la persona. Todo el que ama su vida la va a perder. Mucha gente se está destruyendo, que aman la vida que llevan, esa vida que están llevando los lleva a la perdición, a la destrucción. Se están destruyendo ellos mismos con lo que están haciendo. Por eso Cristo dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cuando Jesús dice el que aborrece su vida en este mundo, no es que los cristianos aborrecemos la vida como tal, no. Cuando Jesucristo dice el que aborrece su vida en este mundo, es decir, que no ama lo que el mundo ama, que no ama lo que la gente hace, lo que siguen las multitudes. Por eso Pedro decía que para ellos parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno, en el desenfreno de la pornografía, en el desenfreno de la droga, del alcoholismo, del vicio, de la fiesta, de la maldad, del pecado. Para ellos parece cosa extraña que nosotros no corramos en ese mismo desenfreno. Nosotros hemos aborrecido esas cosas, hemos aborrecido esa vida, hemos aborrecido la vida nueva nuestra, porque ya no nos pertenece, ahora se la dimos al Señor. Por eso dice, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Cristo. Por eso el verso 26 dice, Jesús dice, si alguno me sirve, si alguno. Jesús está haciendo la pregunta, está con la interrogante, si alguno me sirve. Gloria a Dios, porque aquí a vemos mucho que le servimos, que le estamos sirviendo. Hay gente escuchando por la radio que le sirve, y aquellos que no le sirve le van a comenzar a servir. Usted que me está viendo, usted que está escuchando, es hora que comience a servirle a aquel que le dio la vida, aquel que le dio el ser. Comience a servirle a él. Si alguno me sirve, sígame, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué honra es servir a Cristo? Mucha gente no sabe la honra que es servir al Señor. Yo me entregué a Él, le di mi vida a Él, comencé a servirle a Él desde que tenía 14 años y hoy no me lamento, me siento feliz de haber tomado esa decisión de servirle, porque su palabra dice que si alguno le sirve a Él, el Padre le honrará. Y yo he visto la honra del Padre, he visto la honra de Dios.
he visto la bendición del Señor, y hoy puedo decir, vale la pena servirle al Señor, vale la pena gastarse para Dios, vale la pena servirle al Señor, aleluya, vale la pena entregarnos a Él. Hoy puedo decir, como un gran misionero que dio su vida en Latinoamérica sirviendo al Señor, y en el momento de su muerte él decía, vale la pena gastarse para Dios, vale la pena gastarse para el Señor, sí, vale la pena. Y cuando digo pena, no es pena de timidez, es pena de sufrimiento, porque los que servimos a Dios enfrentamos alguna circunstancia, pues la Biblia dice que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán gran persecución, pero la escritura también dice, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué hermoso es ser honrado por el Padre. Vale la pena servirle al Señor, y servirle a Dios no es solamente predicando. Predicar es una de las formas, cantando es otra de las formas, orando es otra forma. Hay muchas formas de servirle a Dios, como dice el cántico, hay muchas formas de alabar tu nombre, hay muchas formas de servirte. Los muchachos con las cámaras le están sirviendo, los que están en el máster le están sirviendo, usted ahí sentadito aplaudiéndole, dándole gloria, le está sirviendo. Aleluya. A Dios no se le sirve solamente con el micrófono. Algunos creen que servirle a Dios es solamente agarrar el micrófono. Hermano, yo quiero servirle a Dios, deme el micrófono. Usted le puede servir a Dios limpiando el templo, limpiando la silla, sacando el sonido, estando pendiente allí de su pastor, de servir el agua cuando está predicando. Usted puede servirle a Dios de muchas formas, de muchas maneras. Pero Jesús dice que el que le sirve, el Padre le va a honrar. Hoy yo te animo, amigo. Hoy yo te animo, amiga. Usted que me está viendo y que está escuchando, vale la pena servirle a Dios. Dios paga bien. El Señor paga bien. El diablo paga mal. No le siga sirviendo ese diablo, ese demonio, que el Señor lo reprenda. Él paga con muerte, él paga con dolor, él paga con destrucción, él paga con tragedia, pero mi Cristo paga con vida, mi Cristo paga con bendiciones, mi Cristo paga con vida eterna. Vale la pena servirle. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Cristo dijo, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su servicio. Hay que seguir sirviéndole al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Yeah. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Me toca leer en el libro Juan 12:27. Tiene por título Jesús anuncia su muerte. Leo con la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué dime? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Vemos aquí que el Señor se turbaba. Vemos aquí que el Señor se turbaba el corazón. ¿Por qué se turbaba el corazón? Vemos aquí porque había llegado la hora, ¿verdad? Pero el Señor, a pesar del sufrimiento, de todas las cosas que tenían que acontecer, Él tenía la autoridad para decirle a su Padre, ¿verdad?, que detuviera, ¿verdad?, ese sufrimiento, ¿verdad?, que por el cual iba a pasar. Pero eso sí, a esta hora he llegado, dijo el Señor. Entonces, ese sufrimiento por el cual Él estaba pasando fue un sufrimiento de bendición. ¿Por qué fue una bendición? Porque a través de ese sufrimiento que Él iba a vivir, trajo la salvación al mundo. Ese sufrimiento trajo una bendición para salvarte a ti, para salvarte a mí, tu amigo que me escucha en estos matutinos. Hay una bendición grande. Aquí está el Salvador del mundo. Mañana ya en el estadio Cuco Rivas se declara la bendición y la hora de que está la salvación del mundo, y declaramos a Guanare para Cristo. Habrá una bendición grande sobre este lugar. Aleluya. Declaro a Guanare para Cristo y llega la bendición sobre tu pueblo. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde.
Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. A mí me corresponde Juan 12:28. Gloria a Dios. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y la gloria lo glorificaré otra vez. Gloria a Dios, vemos aquí como el Señor estuvo turbado en aquel tiempo. El Señor sintió miedo porque sabía lo que le iba a suceder, sabía que iba a morir, pero el Señor tenía demasiado miedo, tenía miedo, pero el Señor, Dios se iba a glorificar por medio de él. El Señor se ha glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente como en esta mañana en la noche, el Señor va a ser glorificado cuando los paralíticos se levanten. El nombre del Señor va a ser glorificado cuando los muertos, cuando los muertos se levanten, cuando aquellas personas lleguen a los caminos del Señor, el Señor se va a ser glorificado, serán sanos, lleven sus enfermos mañana en la noche y verán cómo el Señor va a ser glorificado, porque Él dijo que Él se glorificará otra vez y el Señor va a ser glorificado en esta noche. Gloria a Dios, aleluya, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Me corresponde Juan 12:29. Dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decía, un ángel le ha hablado. Vemos que aquí el Señor, ¿verdad?, fue glorificado por su Padre, ¿verdad?, por nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Vemos que en cada cosa que el Señor Jesucristo hace, ¿verdad?, es glorificado. Más ahora, ¿verdad?, ha sido glorificado en todas estas giras, en todas las cosas que hemos hecho, ¿verdad?, que han hecho, ¿verdad?, se ha glorificado el Padre, el Hijo, ¿verdad?, también, porque es una manera grande y especial, ¿verdad?, que el Señor Jesús se glorifique, ¿verdad? Vemos que la multitud se asustaba, ¿verdad? Vemos que la multitud no veía cuál era lo que le hablaba, ¿verdad? Pero era el Señor Jesús, era Dios que le hablaba al Señor Jesucristo, glorificando su nombre, como vemos ahora, ¿verdad? Que mañana será una gran gira, una gran concentración, ¿verdad?, donde todo va a ser una gran glorificación al Señor, al Padre, ¿verdad?, y al Hijo también, glorificando su nombre, levantando muertos, levantando aquellos que están ahí caídos, ¿verdad?, levantando a esos paralíticos, sanando a esas mujeres, los descarriados también, los vemos que los va a glorificar su nombre, porque vemos que el Señor sana la multitud. En todas estas concentraciones el Señor se ha glorificado y vemos que todo, y mañana veremos la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Dice el versículo 30 del capítulo 12 de Juan de la siguiente manera: respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, aceptó ese gran reto que le fue puesto por su Padre, nuestro Dios de los dioses, el Dios único y verdadero. Él aceptó lo que Dios le envió a hacer. No fue porque Él quiso o no, porque yo sé que, bueno, está bien, lo voy a hacer. No, porque el Señor Jesucristo, Él sabía que necesitaba, que Dios necesitaba que alguien viniese a dar su vida por nosotros los perdidos, por los que estábamos vagando en peligro, en pecado, los que estábamos perdiéndonos y que el diablo estaba haciendo como él quería con nosotros. Y nuestro Dios pensó en nosotros, desde el principio Él pensó en nosotros y envió a su Hijo Jesucristo con dolor. Ningún padre quiere sacrificar a su hijo por otro. Ese único sacrificio lo hace Dios, lo hizo Dios, y Dios envió a su Hijo Jesucristo, y el Señor Jesucristo, como hijo obediente, como hijo que obedece siempre a su Padre, aceptó ese reto, venir a morir en la cruz del Calvario por salvarlo a usted, amigo, que nos está oyendo, que nos está viendo, por salvarme a mí, porque éramos pecadores, no nos merecíamos
merecíamos esa salvación tan grande, pero Dios le plació que su Hijo diese su vida por nosotros. En este día yo le invito que usted acepte al Señor Jesucristo, que sea agradecido por causa de nosotros. El Señor vino a morir aquí en la cruz del Calvario, y mañana vamos a ver milagros mayores que lo que han sucedido en toda esta gira. El cáncer va a ser sanado, los muertos van a ser levantados, resucitados, los que vienen en silla de ruedas van a caminar, van a colocarse en pie. Pruebe la misericordia del Señor Jesús. El Señor Jesucristo les dijo a esa multitud: no es por causa mía que se ha oído esa voz, es por causa de ustedes que estoy yo aquí crucificándome, muriendo en la cruz del Calvario, para darle salvación, para darle vida. Mañana vaya, recibe ese milagro. No se quede en su casa, no esté allí sentado como una estatua. Muévase allá hasta el centro del Rafael Calles Pinto, que va a recibir su milagro, va a recibir su victoria. Pruebe a Dios, que Dios tiene victoria grande para su vida. Dios tiene el milagro, solamente créalo y vaya, búsquelo. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero antes de mañana, hoy tienes la oportunidad de recibir a Jesucristo de una vez. Allí donde estás, haz esta oración conmigo. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, Señor Jesús, en estos momentos reconozco, Señor, que soy pecador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor, límpiame, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Yo acepto y recibo a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Amén y amén.